Oye, pero fuera de paga Hola, la joven. cama. Dios, dale, Hay dale. que cambiar ¿28 el. años? Vaya, tío. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy acá en Los Queñes porque hoy día tenemos el primer campeonato de pesca con mosca de Los Queñes. Así que vamos a estar reporteando desde acá. Ahora nos estamos reuniendo para empezar a pescar. Somos 16 parejas, 8 tramos y la modalidad similar a los demás campeonatos. Leyeron todas las bases, están todos pendientes de eso. Sí. La trucha mínima son 18 centímetros, con medida al alza. Eso quiere decir que si pasa los 18, 18,1, automáticamente sería 19 centímetros a anotar en la plica. No así si tiene 17,8 o 17,9, porque no es 18. ¿Ya? Esa trucha no sería válida, no sería. Cada uno va a pescar una hora y cuarto y controla una hora y cuarto. Están todos con sus números. ¿Están todos claros con el número que le corresponde? Les voy a mostrar la plica al tiro. Bueno, ya vieron las instrucciones, como vieron, estuvieron dando las instrucciones, no las puse todo el rato para no darles la lata. Y acá está la plica, y muy similar a las otras plicas, en donde está el nombre, el tramo que te toca, el tramo que te toca controlar y el llenado de talla. Y en este caso, hasta 27 truchas tienen esta plica. Si es que no caben, es muy probable que podamos llenarlo acá atrás. Este Se anota ahí la talla, la hora, y después se marcan los números. Siempre se redondea hacia arriba, así que no hay coma algo. Es 22, 24, a no ser que, claro, alguien saque una trucha de 1,20 m, llena los tres números. Y al final se anota el total de captura, la pieza mayor, y el total de puntos lo anota ahí. Bueno, adivinen qué, nos va a tocar el tramo 4, que está pegado al puente. Como han visto en los 10 minutos pescando con Simonuca con mosca, nosotros estamos acostumbrados a pescar al lado del puente. El único inconveniente es que justo el amigo Rota 55 y su partner lo van a pescar antes que nosotros, así que hasta ahí llegamos. Igual vamos a dar todo lo posible para no salir zapatero. Listo, estamos controlando aquí al amigo Sebastián y su compañero Matías, que está ahí abajo. Jorge está con Matías, estoy con Sebastián acá. Ya estamos posicionados en el tramo número 3. El letrero está como por allá, no sé si lo van a ver. Ahí está el medidor. Y a diferencia de otros campeonatos, yo tengo que quedarme en la orilla y el pescador tiene que acercarse a donde estoy yo para tomar la medida. Está bonito el río, los tramos son largos, así que hay bastante oportunidad de hacer buenas pescas para todas las parejas que los pesquen, porque son tan largos que no creo que en una hora lo alcances a cubrir todo bien. Por lo tanto, encuentro que en ese sentido está súper bien organizado. Y va a depender ya de la estrategia de cada pareja, de lo que se logre en cada tramo. Entonces estamos en la manga 1, tramo 3. Se anduvo nublando, pero al parecer fue bueno porque nos fue bien. Estoy terminando mi manga, que estaba en la manga 2, tramo 4, al lado del puente. Parece que es mi especialidad porque saqué 5, de 18 a 24 centímetros, y estuve pescando con el carrete de ruta 55. Eso sí que, además de la línea Rapture, estoy usando una línea Sempe 016. Y estoy estrenando nueva caña, que es la Nymphmaniac número 4 de 11 pies, que tiene 5 tramos, así que estoy más contento que perro con pulga y dos colas. Así que ahora ya vamos de vuelta porque toca almorzar. De ahí ya en la tarde nos toca, creo, el tramo 8 y controlamos este mismo tramo, el 4. Voy a cruzar por acá. ¿Cuánto? Una, weón. Es en realidad como cuatro, pero no vieron tres, no vieron nada. Yo pesqué 5. Buena, weón. ¿Y? De ¿más grande? 18 a 24. 24, 5 marcas. 5 en la plica. Pero 2 o 3 fueron menos de 18. Buena, y como empecé a poner nervioso, dije, ya voy a cambiar mosca. Y vi tanta mosca, dije, ya voy a poner la que siempre pesco cerca de los puentes. ¡Pah!
Oye, con la aquí las veo salir la Fario 24. ¿Dónde me te pisó esta aquí? Aquí saqué una, ahí saqué otra, aquí saqué. Esta es la señora, parece. ¿Un café? Bueno. ¿Cómo le fue? Puta, yo saqué 8, pero valieron 5 nomás. 5. Mi socio sacó una que valió. ¿Era ella? Ella está delante ahí con la. Una que valió y la otra chica. Te conté 7. Sí, sí, conté más, pero no eran todas válidas. ¿Cuánto tenías? 11 pibes. Te dijo un viejo negro en Linares. Úsame la weá, pues si yo sabía que era 30 centímetros. Disculpa, dijiste una mosca. Estaba usando la Red Bar, ¿sí? Y otra, ¿sí?, mosca que no. ¿Cuál es? Ah, es que le pusimos nombre clave. Es una mosca común y corriente. Pues yo sé que la Red Dar aquí nadie la ata. ¿Oh? Casi nadie la tiene. Entonces lo mismo creo yo, que nadie se va a poner a atar ahora. No. Si lo pensáis, el dueño del camping nos dijo que nublado, o sea, con sol se pone malo. Oh. Pero nublado, y justo se nos empezó a nublar y nosotros pescamos. Pero los que estaban antes que nosotros no. Y los que estuvieron abajo, que nosotros estuvimos controlando, sacaron uno cada uno. Entonces, vamos campeones. Estamos favoritos. Pero hay otros compadres que sacaron 7, papi, yo parece. ¿Cuánto estamos llegando? Sí, dos mangas. Una manga. Otro lado y otra. ¿Ustedes por qué no se animaron a inscribirse? Que no supimos. Yo soy mi señora te cachó que cuando fue el viernes. El viernes en la mañana. No sé, yo lo publiqué, pero cuando yo lo publiqué, ya estaba lleno ya. Sí. ¿Cuántas veces cambiaste, compadre? Tres, una, dos, tres veces. Ya, pero compadre, primero que ustedes. No, los otros compadres. ¿Sí? No cambió nunca. No sacó ninguno. Llamando con armas preparadas. Ah, ya, cambió la arma completa. No, entonces, tiempo, si se me corta o se me enreda, corto. Mira, hago uno. Me guayáis por las moscas que estoy armando yo. Mira la cantidad. Mira, disculpa. Mira. Yo no tengo, me estoy jugando, yo tengo que armar todavía. Se pueden usar anillas, pero no. ¿Pero ya no hay? Un tiempo complicado que estaba como. Oye, una probada. Son buenas. Oye, son buenas. ¿No te ayuda el anillo a sumergir? ¿No? Lo que pasa es que la anilla, como pesa. No sé, me molesta. ¿Te molesta? No lo sentís. Me molesta, pero al final es un proceso, porque yo al principio pescaba con anillo y nos encontraba la raja. Pero con el tiempo uno va afinándose y te quitó, molesta. Te quitó. Y ahí la saqué y empecé a pescar sin. Está el micro. Y esa es la otra. Al principio pescaba con 4X, ahora estoy pescando con 6X. Porque yo al principio pensaba, esta weá se corta fácil. ¿Sí? Y con el tiempo, y con de repente teniendo la punta de la caña, y empezáis a cachar y no cortáis. Mientras más delgadito, más rápido entran los perdigones al agua, mejor podéis derivar. Piense que una X de diferencia, hay un 20% más de roce del agua sobre el tipo. Entonces te levanta más las moscas, no las sentís tan bien. Ya está, ahora nosotros vamos al sector del almuerzo. Y queda en este bosque de pino, creo que se llama Camping Los Pinos. Hay varios estacionados, nosotros nos estacionamos allá para no huear, porque hay muchos vehículos. Pero ya se están juntando todos. Yo estaba en el sector de almuerzo. ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿cómo les fue? Bien, tú bien, bien. La mañana. Bacán. Igual sacamos, perdón. Igual sacamos, lo que pasa es que hubo personas que sacaron, pero la medida dio más chica. Los que pescaron antes que nosotros sacaron hartas, pero ninguna les dio la medida 18 para arriba. Y estuvo más lenta el primer manga. Ahora la tarde se puede. Sí, pues ahora que se nubló parece que es mejor, ¿no? ¿Qué dice usted? A la tarde. Y aquí está la cosa. ¡Ay, hombre! Ahí están los carcas. Funcionaron. Bueno, para que se hagan una idea. Ya pasó el almuerzo. Ahora controlamos a Fabio ya. Y a Juan. Con Jorge. Estamos al lado del puente. A ellos les toca pescar el mismo tramo que pescamos nosotros antes del almuerzo. Así que ya está todo pinchado. Ay, todo recorrido. Y de ahí nos tenemos que mover nosotros por lo menos al 8 y ellos se quedan acá controlando el 4 3. ¿Ustedes están al 8? Sí. Nosotros pescamos hasta 10. Ya.
estamos debajo del puente y todos se van como achacá. Ahí se están organizando. Juan está armando todo de nuevo porque cortó. Pues ya nos vamos a poner a pescar. Despejó. Ahí nos dejo una panorámica del tramo 4 con las montañas de fondo, muy bonito. Volvió a salir el sol y Juan y Fabio están ahí dando la pelea. Ya cada uno tiene un par de capturas. Estamos al lado del puente otra vez, tramo número 4. Vamos a seguir avanzando, son las 3 de la tarde. Listo, estamos terminando nuestra jornada. Acá estoy con mi compañero Jorge Sepúlveda. Nos fue relativamente bien, pero es muy probable que a otros participantes les haya ido mejor. Todavía no sabemos los resultados. Igual hicimos algo, se sacaron truchas. Mi colega acá perdió alguna trucha. Así una tremenda trucha que se nos fue. Pero en fin, pues así son los campeonatos. Depende de la estrategia que uno haga. Pero los participantes, muy buen nivel. Y el campeonato también ha estado muy bueno. Pero no se despeguen porque vamos a ir a la premiación, a los puntos, vamos a ir a tomar agua. Sí, el socio favor. Acá se va a tomar también un agua con cebada. Así que aguántense un cachito para los resultados finales. Les voy a mostrar los premios. Chinguillo, estas son las medallas. ¿Qué tal? Del Club de Pesca Mosca Río Teno, primer lugar. Chinguillo. Okuma, Lente y Fly Chile también, que se puso con premio. Hace un ratito también alcanzó a hablar el alcalde Romeral. Yo no alcancé a firmar porque me estaba cambiando ropa y comprando agua. Pero qué bueno que haya estado, porque a ver si se compromete a cuidar más el río para que estos campeonatos se sigan repitiendo, porque son campeonatos de pesca deportiva. Todas las truchas se devuelven al agua, los anzuelos que usamos son sin rebaba y todos lo pasamos bien en un ambiente de camaradería. Lo dije bien porque otras veces se me enreda la lengua. Ahí estamos, tercer lugar, Mauricio Galvez y Andrés Vera de Arcai Fishing o Fly Chile también conocido. Lo pueden buscar en YouTube por Fly Chile. Segundo lugar, Juan Sánchez y Fabio González. Nosotros los estamos controlando en el tramo 4. Ahí. Sí, el Flavio fue el que sacó el pecho por el equipo. Por lo menos en ese tramo, no sé. Vamos a pegar la captura más grande. Captura más grande. Es Matías Ignacio Adado Herrera. María, bueno. De aquí, de Curicó, María. 34 centímetros. 34. En primer lugar. Para la pareja número 7. Pareja 7. Buena, chaval. Los locales, la nuevamente. Casa, sí, locales. Buena, negro. Vamos por el brazado. Puta, yo, también me voy a incluir ahí. Bien. Bien. ¿Se echó oro cuando, por ejemplo, en Biquipo? Todos los locales fueron. Sí. Tomaron los primeros lugares. ¿En cuanto de los Soul Fly? Las acuarelas. ¿Qué lugar? Sexto. Sexto lugar. Sexto lugar. Ya, amigos, se hizo tarde. Nos vamos retirando. Eso ha sido este campeonato. Muy contento de haber participado. Ahí está Jorge, nos tenemos que ir para la casa. Son 3 horas manejando. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a los auspiciadores que han participado acá. Como siempre he dicho en los campeonatos, prefieran esas tiendas. En este caso fue Ruta 55 y Fly Chile con sus productos Arcai, porque son estas tiendas las que soportan, sustentan y apoyan estos eventos. Obviamente, muchas gracias a los organizadores y a la Municipalidad de Romeral. Si les gustó este video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.